mujer más linda del mundo. Bueno, me voy volando. Gracias. Quedé con Nuria en encontrarme en la galería. Bien por ti. Yo que me acá, sí, yo aprovecho, también me tengo que ir, voy a jugar frontón con Remo y me toca turno en la tarde, así ya que... Ya lo sé, perfecto. Gracias. ¡Ah, permiso! Fran, me encanta desayunar a solas contigo. Aunque hubiese sido mucho más romántico desayunar en la cama. Yo estoy apurada, tengo reunión de directorio ahora. Yo estaba pensando que tal vez deberíamos ampliar nuestros horizontes. No te entiendo. ¿Qué te parece Arequipa? Una hermosa ciudad. ¿Qué dirías de abrir un Francescas en esa maravillosa tierra volcánica? No me parece una buena idea por el momento. ¿En serio? ¿Por qué? No pensaba hablar contigo de estas cosas ahora, pero pienso que debes ajustarte en los gastos del Francescas. ¿Ajustarme? ¿Mi cocina es gourmet? ¿Todos los ingredientes que uso para preparar mis platos son de primera? Igual debes ahorrar. Pero no puedo ahorrar poniendo en riesgo la calidad de mi cocina. Esta es la última edición de la revista Chivilín. Estamos en el tercer lugar. Pero no puedes dejarte llevar por estas guías. Nuestro restaurante es aún joven. Tenemos que estar en el primer lugar. Así será, lo prometo. Mientras eso no ocurra, no pienso invertir en este Francescas ni en ningún otro que tengas pensado abrir. Oye, qué pena, no me ha quedado tu zapatilla, porque se ve bien cómoda, ¿no? Ah, ¿y te puedo pagar en dos partes? Es que a mí recién me pagan la quincena, ya vuelta. Claro, no hay problema. Excelente. ¿Te transfiero? Perfecto. Ay, ¿no quieres que...? ¿No quieres dejarme tus cosas a ver si le ofrezco al Pepe y al Titos? ¡Qué buena idea, Félix! Sí, claro, sí, pues, por supuesto. De repente quieren algo. Ah, pero ahí sí le aumento el precio un poquito, porque tú sabes, pues, la comisión. Entiendo perfectamente. Excelente. Excelente. Un gusto hacer negocio contigo. Igualmente. Cuídate mucho, el Cris. Cuídate, Félix. Tengo que imponerme. Yo soy la socia capitalista. Si digo que hay que ajustar, ¡hay que ajustar! No puedo permitir que mis sentimientos dominen mi razón. Yo soy una mujer de negocios. Si he llegado a donde estoy es porque he sabido diferenciar las cosas. El amor tiene que estar lejos del bolsillo y mantenerse así siempre. ¡Adelante! Señora Francesca, ¿puedo pasar a limpiar? Pasa. ¿Estás enamorada? ¿Ah? ¿Yo? No importa, te voy a dar un consejo. El corazón es el peor enemigo de la razón. Y no lo... ¿Qué, compadre? Sí, ganadazo. Sí, buena, ya está también, compadre. Ya no, ya. ¿Qué se debe tanta alegría? Mira, Coqui, estos audífonos nuevecitos. Sí, y mira esta pelota de fútbol profesional. El pituco de enfrente está rematando todas sus cosas. Y está haciendo buen billete. Así es, Félix nos contó que está en la bancarrota desde que su viejo descubrió que no era chef. Así es, en Buffy Garaceo le quita casi todo su sueldo para cobrarse lo que gastó en sus estudios. Así es, y por eso está rematando todo, ropa, zapatos y todo de altísima calidad. Ajá. Sí. Ah, sí, ¿no? Sí, ahí puede reventar, ahí. Charo, te hice un chifón. Hola, señora Charita, ¿está Jimmy? Gracias. Sí, sí, pasen, por favor. Creo que hemos venido en mal momento, muy temprano, no, tal vez. No hay ningún inconveniente. Venimos después, creo, ¿no? Pasen, por favor. ¡La! ¡Ay, qué rico huele! ¡Ay!
Hola. Mi mami soy un chifón. ¡Oh, qué rico! Ah, sírvete. Gracias, así que tú eres la famosa Dalila. Bueno, le haré un... ¿Tere? Ay, Charito, si lo trajo es para comer, hay que darle curso al expediente, ¿eh? Mmm, pero qué rico huele, ya vuelta. ¿Me invitan? Por supuesto. Mm. Chisboncito, vamos a probar este chisboncito. A ver... Mmm... ¿Te gusta? Riquísimo, me encanta. Charito, perdóname, pero creo que este es más rico que tu chisbón, ¿eh? Ay, no creo. ¡Kimberly! ¡Jimmy! Disculpa, tía. Estás interrumpiendo. Hola. Lilita, qué gusto ver. Hola. ¿Estás bien? Bien. Bueno, yo me paso a retirar porque tengo que trabajar. ¿Puedes saber qué estás haciendo? Ah, preparando la crisa del aliño para su ensalada. ¿El aliño para su ensalada? Sí, para calmarse. ¿A Cris? A ese malagradecido le preparas el aliño para su ensalada. Ya, papá, para con eso. Solo un poco de aliño, nada más. Con los insumos de mi cocina, no. De ninguna manera. De ahora en adelante me vas a preguntar antes de preparar cualquier cosa. Papá, pero... ¡Pero nada! Estamos ahorrando. Todo está contado aquí, por si acaso, ¿ah? El inventario, todos los días, antes de salir. Sí, chef. ¿Ya? Va a estarse llevando los aceites de oliva. Estoy mirando. Si me quieres o me ignoras, tú de ida, yo de vuelta. Buenos días. ¿Me hablas a mí? ¿Vienes a hacer deporte? Así es. ¿Y qué deporte practicas? Fútbol, frontón. ¿Por qué? No, curiosidad nomás. Supe que estás vendiendo algunas cositas. Cualquier cosa con Félix, él tiene todo, ¿sí? Ya, ¿y qué tal te está yendo, ah? Bien, ¿para qué? Yo podría triplicar tus ganancias. Ay, me duele mi piecito. Tanto tiempo parado con esos taquitos, chico. Oh. Tengo un poquito de hambre. Yo sé que no puedo comer nada de aquí. Pero ustedes, pequeñuelos, van a ser mis cómplices. ¿Cómo van esos pimientos? ¿Pero qué estás haciendo, insensata? No, no es lo que parece, le prometo. Bien, Kimberly y Jimmy se fueron a clases y Joel está en su mototaxi trabajando, así que creo que ya podemos hablar, Charo. Pero no era necesario que trajeras un chifón. Ay, el chifón fue un pretexto, no se me ocurre nada más. Pero ya podemos hablar, ¿no? Muy bien, podemos hablar. Genial. Estás un poco ajustado de plata. Que estás teniendo algunos problemas, vendiendo algunas cositas, tratando de sacar un extra por aquí, por allá. ¿A ti qué te importa? No, es que yo he estado como tú, ¿eh? Yo sé lo que se siente. Por eso, vengo a ofrecerte la solución a todos tus problemas económicos. Escucha. Tengo un amigo que es inversionista. ¿Ya? Tú le das tu capital y él se encarga de multiplicarlo. ¿Qué tipo de inversionista es? No, de todo tipo. Te armo un paquete según tus necesidades y riesgos. Es un capo. Si es tan maravilloso, ¿por qué no has invertido con él? Lo hago. Y nunca me ha fallado, ¿eh?
se nota. Es que te estoy guardando pan para Mayo. Ay, por favor. ¿Un amigo inversionista? ¿De dónde lo sacaste? ¿Tú no trabajas en una chingana? Bueno, de ahí lo conozco. Oye, ¿tú sabes la cantidad de plata que se mueve en ese ambiente? Yo me siento ahí en la mesa con congresistas, con empresarios, con gente de televisión. ¿Por qué me quieres ayudar a mí? No. Nos ayudamos los dos. Te voy a cobrar una comisión. No estoy interesado. Bueno, mira, cualquier cosa, si te animas... Ya, acá te dejo mi tarjetita. A ver. Ay, espérate. Mírale su caminao. Mire usted qué está pasando por aquí. Llega y la rumba se va a armar. Aquí está. Todo el mundo a vacilar. Cualquier cosita, me timbras, ¿ah? Vas a volver. Mambo de mi barrio para ti. Tremenda gozadera para. ¿Pero qué significa esto? Todos saben muy bien que no se pueden comer los insumos. ¿Qué tienes en la boca? No, déjeme. Los arenques. No. ¿Te has comido los arenques ahumados? No, le juro que no. ¿Tú sabes cuánto cuesta un kilo de arenques? Pero, a ver, tranquilícese, no fue un kilo. Le da un pequeño mordisquito, mira acá otro pedacito. Pero ya lo arruinaste tú con tus babas. No. Esto es demasiado. ¡Te vas! ¿Qué está pasando?